En directo desde Murcia, ducentésimo segundo día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Contra el paso del corredor del Mediterráneo, que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas por el centro de la ciudad. La gente no quiere muros ni quiere pasarelas que partan el barrio, ni catenarias de 25.000 voltios junto a colegios, institutos, viviendas, comercios. Y como cada noche, los agentes a un sitio y al otro lado las gentes. 202 noches seguidas. Cada día en Murcia, a partir de las 8 de la tarde, la gente se reúne, la gente acude a esta ya conocida como Plaza del Soterramiento, y como están gritando todos los días, nos vemos en las vías. Impresionante lucha de la huerta murciana. Pese a las mentiras de los corruptos, pese a la indiferencia de los medios, aquí tenemos esta lucha incesante, incansable. Ahí. Todos los días en las vías. Saludos Marta, Isabel, Antonio, Josefo, Germán. Me alegro verte por aquí, Germán, Pilar, Antonio Nicolás, José Luis, bueno, tantísimas personas que ya estáis aquí ya, de primeras, ya a la que salta aquí, en esta revuelta de la huerta, 202 días seguidos, ya cada vez se hacen temperaturas más cómodas, aunque el día de hoy es algo desapacible, y ahí, increíble ver cómo la gente viene aquí a las vías, la gente vais a las vías de internet también. Estamos enredados en las vías y somos los enviados de las redes. Estamos enviados en las redes porque la gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. Y es importantísimo. Ahora las retransmisiones están siendo muy vistas porque la gente está compartiendo más que nunca. La gente se asombra de comprobar que se ha enterado por un tuit, de que en un lugar de España, cuyo nombre sí quiero acordarme, Murcia, la gente lleva en la calle más de 200 días, más de 6 meses, todos y cada uno de los días, todos y cada uno de los días. Una vez me preguntaron, ¿pero los domingos también? Digo, vamos a ver. ¿Qué parte de la frase todos y cada uno de los días excluye los domingos? Y me dijeron, ¿y Nochebuena también? Y respondí, ¿qué parte de la frase todos y cada uno de los días excluye Nochebuena? Todos los días. La Nochebuena aquí, una gran familia, bien avenida. Ateos, agnósticos, cristianos, católicos, todos aquí, en la misa de gallo que ofició Joaquín Sánchez, el cura, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca y un incansable activista pro derechos humanos. Y aquí todos juntos. El día de las campanadas, lo mismo, aquí en las vías, pero en las vías, en los propios rieles. Ahí sonaron las campanadas de la dignidad, en los rieles. Y el Día de Reyes, pues comiendo el roscón, también aquí. Porque esta gente sí que son los reyes de la ciudad. Esta gente que está aquí sí que son los reyes, porque van a orar la magia de que los corruptos, la impunidad de los corruptos acabe, finalice. Porque el problema no es que haya corruptos. Corruptos siempre va a haber. El problema está en que los corruptos queden impunes.
Ese es el asunto. Claro, si en todas las familias hay personas buenas, personas malas, de todo. Te casas y seguramente habrá alguien que no invitas. O a tu fiesta de cumpleaños. Pero el asunto está que los políticos corruptos no queden impunes. Sea del partido que sea. Sea del partido que sea. Pero eso de partir una ciudad en dos, ¿pero qué me estás contando? Que el próximo año se celebrará 30 años, el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, y lo vamos a celebrar en España con un muro en Murcia. Pero, ¿qué me estás contando? Y luego te envuelves de la bandera española y me hablas de marca España. ¿Pero qué me estás contando? ¿Partir una ciudad en dos y me hablas de la unidad de España? Aquí en Murcia se echan falta gente que se preocupa por la unidad de España. ¿Dónde está aquí en las vías? Ojo, en las vías hay gente, ¿eh? Hay gente que tiene toda clase de ideologías. Y hay personas que están también preocupados por si España, no sé, se rompiera. No sé, le sale una grieta y se rompe. Madre mía. Fíjate tú. Pero oye, legítima preocupación también. Ahora, están aquí, ¿eh? Están aquí en las vías. La pregunta es, ¿dónde está muchísima gente que dedica a tweet, WhatsApp y Facebook? ¿Dónde están? Porque también podrían dedicarle algo a que están partiendo su ciudad. Todo es compatible, ¿eh? Tú te puedes ir, si quieres, a la redonda a celebrar que el Murcia ascienda o no baje. Pero tienes que estar aquí porque están partiendo la ciudad en dos. Tu ciudad te la están partiendo en dos. Dices, es que hay que confiar. ¿En quiénes? ¿En quienes hicieron un aeropuerto sin aviones? ¿Confiamos en ellos? ¿En los mismos que del aeropuerto sin aviones hicieron un helipuerto en un hospital? El Hospital Reina Sofía. Y resulta que no lo han podido inaugurar siquiera porque se derrumba el techo del hospital. En esas personas vamos a confiar. Vamos a confiar en quienes han hecho una autovía que acaba en un bancal de limoneros. En eso vamos a confiar. Vamos a confiar en quienes decían, estoy con Pedro Antonio. En Twitter decían. Y presumían también de que Pedro Antonio era una persona honrada. Ahí está, investigada, imputada. Hablamos del expresidente de la región de Murcia. Vamos a ver, ¿qué me estás contando? La gente digna está luchando, la gente digna no quiere muros. ¿Tú quieres muros? Pues lo pones en el jardín de tu casa. Ahí pones el muro, en la habitación. Al salir de la habitación te encuentras con el muro. Y te pones una pasarela para ir a la cocina. O para ir al baño. Te pones una pasarela. Ahí, corrupto, te lo pones tú ahí, porque además tendrás dinero para hacer eso. Seguro que puedes poner pasarelas y muros en tu casa, pues ahí los pones. Pero la gente, con dinero público, fastidiar la vida a la gente, encerrarla en sus barrios, al tiempo que se está recortando en sanidad. No, hombre, no. Eso es una conducta más que de políticos corruptos, más propia de criminales. Es una conducta criminal. Es matar en diferido. Es matar en diferido. Y aquí, si me tiene que llegar una sanción por luchar por los derechos de mis vecinos, pues recibiremos una sanción. O sea, al final va a parecer que si no te ha llegado una sanción, no eres una buena persona en Murcia. ¿Verdad? Ya va más de 40.000 euros en sanciones, en multas, por luchar. Es que si no luchas, luego los mismos corruptos te dicen, la gente está en su casa y no se quejó, y por eso hay muro. Ah, y ahora que la gente sale, les dicen que por culpa de los vecinos podían haber descarrilado trenes, podían haber habido muertes, que ha habido cuantiosos daños económicos. ¿Pero qué me estás contando? Pues que sepas, corrupto, corrupta,
que aquí respetamos la biodiversidad humana, sí. Quédate con el palabra, biodiversidad humana. Hay que convivir con los corruptos. Hay que convivir con los corruptos. Pero no debéis quedar impunes. No debéis quedar impunes. Mucho presumir de valores familiares. ¿Y qué le estáis haciendo a todas estas familias? Aquí lo podéis ver, ¿eh? Aquí se reúnen familias, familias. Vienen familias. Ahora que son días festivos, pues ahí tenemos a niños, a niñas, que vienen con sus padres, con sus madres, con sus familiares, sus abuelos, sus abuelas. Aquí vienen luchando, porque quieren caminar libremente. Quieren cruzar una calle. Fíjate tú qué reivindicación. Alguien se conecta ahora y dice, ¿y qué hace tanta gente en la calle? Pues que quieren cruzar la calle, que quieren vivir sin tener un muro de varios kilómetros de longitud, 5 metros de alto, con una catenaria de 25.000 voltios. ¿Qué quieren eso? Que llevan más de 30 años pidiendo que se soterren las vías para poder pasar sin ni siquiera esperar que se suba la barrera, que la ambulancia debe esperar la barrera. Y luego tendrá que dar un rodeo bien grande. Y que en el 2006, hace ya 12 años, se aprobó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el soterramiento de las vías. Y resulta que 12 años después no lo hacen y ponen muros, pero... ¿Y esperan que la gente se quede en su casa? ¿En serio? ¿En serio? Claro. Corruptos, os habéis acostumbrado aquí en Murcia. Se pueden crear aeropuertos vacíos, se pueden hacer autovías que acaben en bancales de limoneros, helipuertos que no aterrizan helicópteros, por cómo se han construido chapuceramente y demás tropelías, os habéis acostumbrado y pensabais que esto no tiene fin. Pero esto tiene fin. Saludos, Tecor. Saludos. Esto tiene fin. Murcia ha dicho... Basta de corruptos. Pues a esta lucha se le va a unir, igual que estáis ahí cada día, que estáis compartiendo, se le va a unir gente de Cataluña y gente de otros lugares. Día 7. El día 7 en Murcia nos une, el próximo 7 de abril, el sábado. Y aquí, si estás en Murcia, pues podemos compartir una cena con toda esta gente. Aquí durante el invierno hemos tenido momentos con caldo con pelotas, con bizcochos, etcétera. Pues el sábado 7, ¿quieres traer algo aquí para compartirlo entre todos? Gente de Murcia, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Valencia, pues trae algo y lo compartimos. Yo a ver si traigo también algunos paparajotes y los compartimos con toda la gente. Y si encontrase unos panayet también. Así que recuerda, el próximo sábado, cuando vengamos aquí a las vías, el día del entierro de la sardina. Sí, sí. También, dices que el entierro de la sardina. También, todos los días. ¿En qué parte de la frase? Todos los días nos vemos en las vías, se excluye el entierro de la sardina. ¿Vale? Venga. Cecilio, yo digo, ¿por qué el instituto? Ay, no he podido leer el mensaje entero. Quise, ¿por qué los institutos? Y ahí no lo he podido leer. Pues eso, el próximo 7, para una cena aquí donde diferentes pueblos se unen porque nos quieren hacer creer que la gente buena es de un solo lugar, o de una sola ideología, o de una sola creencia religiosa. ¿Pero qué me estás contando? Gente buena, gente mala hay en todas partes. Corrupto. Ahí es donde se hace buena la frase
Se cree el ladrón que todos son de su condición, corrupto. Y aquí se va a demostrar, igual que el día de Nochebuena. En la misa de gallo había muchas personas agnósticas y ateas. ¿Y qué? ¿Eso impidió hacerse una misa aquí en las vías? Pues no, pues no. También hay musulmanes, sí, en algunos momentos también, en días más masivos, sí hemos visto también personas musulmanas. Claro, aquí, en este caso en Murcia, la zona musulmán es más la zona de mi barrio. El barrio de San Andrés, más que la zona de los barrios del sur. Por eso también, en ese sentido, hay menos personas, porque también personas de aquellos barrios acá vienen pocas. Claro, el muro es para todas. El muro aquí, el muro es hasta para la Virgen. La Virgen pasa por aquí para ir desde la catedral hasta el monte. Y resulta que parece ser que la Virgen no puede obrar el milagro de atravesar muros. Y mira que sus palmeros católicos dicen que el muro es transparente, que no lo llamemos muro. Pues la Virgen no lo puede atravesar. No sé, rezarle. A ver si la puede atravesar el muro. Y luego, pues nada, que haga el milagro de multiplicar los traspases y que la gente pueda ir de un lado al otro. Es muro, lo queréis llamar como lo queréis llamar, palmeros. Y ojo, hablo de los palmeros, que son los que hacen la pelota al Partido Popular, pues porque tiene algún tipo de interés, porque yo conozco muchas personas, incluso aquí en la villa, que votan al Partido Popular y son muy buena gente, y comprenden que el muro no es necesario. Entonces hablamos de palmeros, porque votantes en cada partido, pues hay de todo, gente buena, gente mala. ¿Lo tengo que repetir eso? Bah, lo repetiré las veces que haga falta. Sí, palmeros, con dos P's, palmeros. José, desde Barcelona, Salvatollo, resistente, molt bona nit. Aquí estamos en Murcia, otra noche más, momento para compartir, para que compartamos esta realidad de murciana. Son 202 días, ¿eh? No se trata solo de muros, se trata de la libertad de un pueblo a decidir su futuro. Imagínate, y que su futuro sea cruzar una calle. Es que desde Cantabria, exactamente, como siempre, Francis. Desde Cantabria, nuestro embajador cántabro. Es que haya que reivindicar en esa España que presume ser el primer mundo que no pongan muros, que haya que reivindicar eso, ¿cómo de mal estaremos? ¿Cuánto de mal estaremos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, sí, coméntale a Revilla, hazle un tuit a Revilla, hazle un tuit y dile, Revilla, envíale unas anchoas a los murcianos a las vías, que llevan 202 días seguidos de protesta, y le pones dentro el periscope. Evidentemente no hace falta que tenga anchoas, sino es un gesto, ¿no?, de humor hacia una frase típica de él, ¿no?, que fuera de Cantabria, pues la repite numerosas veces, ¿no?, las anchoas del Cantábrico. Pues hazle un tuit y se lo comenta, Revilla, comparte la lucha murciana. Pues oye, pues hay que invitar a Revilla, aquí se invita a quien haga falta. Hacerle un tuit y si no luego se lo hago yo también. Con la, no sé, con el permiso de nuestro revoltoso de la huerta,
Francis, nuestro cántabro. Aquí somos revoltosos y revoltosas. ¿Me das permiso? Ok. Pues esto hay que difundirlo, ¿eh? Hay que difundirlo, que se sepa. Porque esto es... Mira, fijaos, aquí ahora mismo se puede ver diferentes grupos de personas que... Si viéramos los primeros Periscope, la gente pues estaba con las personas que conocía. Y ahora ya la gente se conoce entre ellas. O sea, es impresionante, ¿no? El cómo un muro, en lugar de dividir a la gente, la está uniendo. La está uniendo. Mira, le vamos a enviar un mensaje a Revilla desde aquí. Y luego le ponemos el Periscope. Le ponemos el Periscope desde este punto. Que se puede compartir el Periscope desde esta hora concreta, ¿vale? Entonces, Miguel Ángel Revilla, con el permiso de un cántabro de bien como Francis, que cada día se conecta a esta revuelta de la huerta en Murcia, Nos pide él que compartamos contigo que Murcia lleva 202 días seguidos de protesta, 202 días, y que es una lucha social digna de ser compartida, y lleva tantísimos días en la calle, en las vías, porque están partiendo Murcia con un muro, porque el próximo año en Murcia se va a celebrar la caída del muro de Berlín con el muro de la vergüenza de Murcia. Así que, Miguel Ángel Revilla, comparte. Esto de parte de Francis, un cántabro que cada noche se nos conecta en Periscope en esta revuelta de la huerta. Y aquí un humilde mensajero. Pues ahí lo tenemos. En el minuto más o menos 21... En el minuto 21 del Periscope tenemos esta invitación. Luego se lo pondré en un tuit y veamos. Igual hay algunos haters, algunos trolls que nos dicen de todo, pero aquí sabemos que este es un mensaje dicho por Francis y que aquí somos gente que toda persona está invitada, toda. Y si nos dicen que la invitemos, pues también. ¿Por qué no? ¿Verdad? Aquí todos somos una gran familia, tanto la periscopera como los que estamos aquí. Los muros dividen los pueblos, hay muros físicos, muros mentales, no dejéis vencer. Pues así es. Arnau, 202 días, madre mía, tú supieras 200, en serio, ¿eh? O sea, esto para que lo podáis comprender, imaginar cualquier día, el 10 de enero, la noche de Reyes, el 3 de febrero, el 28 de octubre, el 14 de enero, el 30 de septiembre. ¿Dónde estabais vosotros? ¿Dónde estabas tú? Pues piénsalo. Pues aquí, todos los días en la calle, todos los días en las vías. Todos y cada uno de los días. Y puedes decir, bueno, el 14 de enero la gente de Murcia fue a Granada a apoyar, que Granada lleva más de 1000 días sin trenes. Sí, fuimos allí a apoyarlo. Está grabado en Periscope. Pero es que por la noche, a la vuelta, otra vez a las vías. Por la mañana en Granada y por la noche en las vías. Sí, Francis. El día de Nochevieja no había ni policía. Aquí nos tomamos las uvas, hicimos las campanadas en las propias vías, en los rieles. Los zagales y las zagalas, los críos y las crías tirando petardos, vamos. Prueba tú ahora a tirar un petardo ahí. La multa que te cae y luego de terrorista para arriba. En cambio ese día, perfectamente, y no había policía, ¿eh? Había un agente dirigiendo simplemente el tráfico, justamente donde lo podemos ver ahora, al final de esta calle, pero en las vías no había policía. Se ve que, pues oye, los corruptos pensaban que en Nochevieja la gente que aquí es terrorista, en Nochevieja no es terrorista. Se ve que es terrorista, a veces sí
y a veces no. Que viene a jugar el Fútbol Club Barcelona la Copa del Rey. Esa noche la gente no es terrorista. Y entonces toda la policía, ala, al campo de la nueva condomina. En Nochevieja, pues la gente se ve que ese día pues no es terrorista. No se deben tener aquí los vecinos algún tipo de gen que ciertos días son terroristas y ciertos días no. Pues sí, pues esos son los políticos corruptos que tenemos aquí. Esos son los políticos corruptos que tenemos aquí. Se creen que van a tener impunidad ilimitada, indefinida. Y aquí, con la impunidad de los corruptos, hay que hacer como con los contratos, que sean temporales. Los contratos sí que deben ser indefinidos, pero la impunidad, temporal. No, si ya nos acusan de todo. Aquí un asesor del gobierno en la televisión pública dijo que en Murcia había que aplicar la ley antiterrorista para desarticular el comando ETA, el comando Murcia. Eso ya lo han dicho. Y el que fuese concejal de Fomento, que al parecer no tenía muy buenos amigos en su propio partido y filtraron unas declaraciones donde demostraba cómo consigue votos el Partido Popular en Murcia, pues ese dijo que después de una protesta, al pasar la manifestación por delante de la puerta de su casa, que se había hecho un scratch muy violento y que si lo siguiente iba a ser el tiro en la nuca. Eso lo dijo el que era concejal de Fomento. Que luego, sí, Roque, exactamente, Roque Ortiz, que luego filtraron a la prensa unas declaraciones que le estaba haciendo a gente del Partido Popular, diciéndoles, hay que recordar a las empresas concesionarias, es decir, a las empresas a las que el gobierno les concede contratos, hay que recordarles que si tienen trabajo es gracias al Partido Popular. Eso les decía, ¿no? Pues claro, alguien del partido se ve que le interesó quitárselo del medio. Eso sí, ¿sabéis dónde está ahora? En la universidad pública. Va así la cosa, Si os asombra lo de Cifuentes, tener en cuenta que el alcalde de aquí fue rector de la Universidad Pública de Murciana. Si es que pensamos que la corrupción es nada más que robar dinero. Nos roban la educación, nos roban la vida, nos roban la salud. Yo cuando lo de Cifuentes, yo me acordaba de la universidad de aquí. También creo recordar, que me corrija alguien de Murcia, que al alcalde anterior, Miguel Ángel Cámara, fue declarado o investido, como se diga, honoris causa. Bueno, la universidad pues la están dejando como la están dejando. Pero como todo, a ver, por donde pasa, mueren las flores. Miguel Ángel Cámara, José Antonio, fue el alcalde que estuvo años sin sacar dinero de su cuenta bancaria y que no se sabe cómo puñeta estaba viviendo. Nos han tratado de comprar también. ¿A quién te refieres, Francis? Terrorismo es poner pasarelas de más de 100 peldaños por donde tienen que pasar las personas mayores. Así es, Loli, así es. Mira, aquí tenemos a Dani. Muchos queremos un país mejor, sin corrupción y donde se escuche la voz del pueblo. Fermín, a vosotros, por cómo el PP compra votos. El Partido Popular, lo que sucede aquí, pero que también lo pueden hacer otros partidos en otros sitios, sucede que por una parte las empresas a las que le conceden los contratos, pues claro, están bastante, según las declaraciones de Roque Ortiz, pues hay bastante concedidos a dedo, ¿no? Entonces eso ya condiciona.
hay empresas, yo lo sé, pues trabajadores de varias empresas, que les dicen a los trabajadores que si se cambia el gobierno, pues entonces habrá recortes en la empresa. Luego, muchas asociaciones tienen el temor, y asociaciones de vecinos, el temor de que las inversiones sociales que se hacen y que reciben, pues se dejen de hacer. Hay mucho clientelismo, mucho clientelismo. Aquí estamos con Dani, que estudia en el instituto que está junto a la pasarela. Os dejo con él para que os explique cómo le afecta a él y a sus compañeros este muro y esta pasarela. Dani. Pues lo primero, buenas noches. Aquí estamos otro día más. Y como bien ha dicho Cecilio, yo estudio en el Instituto Mariano Vaquero, el instituto que hay situado junto a la pasarela, a 80 centímetros del muro. Y a mí la pasarela, afectarme, por así decirlo, me afecta poco, personalmente, directamente. Yo soy del norte de las vías, del lado que no le pilla el muro. A quien sí le afecta es a mi ciudad, por eso estamos aquí toda la noche. Le afecta a la ciudad de Murcia, a los murcianos. Y a mis compañeros, pues sí, le afecta bastante. Le dificulta la movilidad. Pero por lo que parece, poco les importa, porque poca gente joven hay aquí diariamente, por no decir ninguno. Pero bueno, ya estamos aquí una noche más. 202 noches seguidas, incontinuadas de protesta. Vamos a ver, parece que el tren se aproxima otra vez al paso a nivel de Santiago el Mayor. Ahora mismo estamos situados en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Están las barreras bajadas, la policía a ambos lados de las vías. Se ve al tren aproximarse al fondo junto a la estación del Carmen. Esa luz que se ve por ahí es el tren. Sí, Francis, cuidado con los polis. Cada vez que te acercas aquí se ve una risita desafiante por parte de los polis, pero vamos, es nuestro pan de cada día. Ya se aproxima el tren. Y aquí arriba, esto que se ve ahí es la pasarela. Y aquí tenemos al tren junto a la pasarela.
Y esto es un acto que se repite 90 veces al día. He visto un comentario, el pitido del tren es insoportable. Pero este pitido, los vecinos de la zona lo sufren 90 veces al día. Seguimos en Murcia una noche más, ya 202 noches. Y otra vez se bajan las barreras. Las barreras no se ven ahora mismo, están tras los agentes. No hace ni 2 minutos que se han subido y ya se han vuelto a bajar. Bienvenida Pepig49. Y para los que os conectéis nuevos, que no sabéis qué está pasando aquí, estamos en Murcia, España. Ya llevamos 202 noches incontinuadas de protestas en contra de un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos. Es un muro que se construye por el paso del AVE en superficie, y por eso estamos aquí ya 202 días seguidos. Y sigue la barrera bajada. Todavía estamos a espera de que pase el tren. Y aquí vemos pasar en este paso un cercanías. Saluda, Gabi. Buenas noches, Gabri. Nos echa de menos, pues vente, ¿Cómo se llama? A Pepi 49.
hay que seguir estando ahí, no entienden otro idioma. Buenas noches, familia. Y 202 días unidos y sin miedo. Ni un paso atrás, Murcia. Ja, 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 ja. Ahora voy. Te esperamos con los brazos abiertos. Siempre eres bien recibido. Estoy en Águilas. ¡Oh, ya sé quién eres! La más guapa de Águilas. ¿Quién eres? Pepi. Yo sí. Que se vea la gente, vamos a quitarle la hostia. Jorge. Sí, pero estoy detrás. ¿Quién está delante? No. ¿Tú sales en la tele? Sí, hay gente que lo está viendo. En Periscope. Bien. ¿María del Carmen? ¿Cuándo habrá mandado la vuelta infantil? Esta noche, ha pasado ya. ¿Hoy? ¿Llegas tarde? ¿Eres tan tarde? No. Qué vaya. Anda, sí, es verdad. Buenas noches, Marta. Madre mía. Dice Gabri que cuente a la gente que nos ve. Que le cuente algo a la gente que nos está viendo. A mí es que me da cosa. Me da cosa. Por aquí. Ponte delante, Irene, y dile qué es lo que está pasando aquí. ¡Ponte tú! A mí es que ¿qué? Las cámaras me ¿cómo guardan. Estás? Mira, el perfecto. Vero, tranquila. Perfecto. Aquí estamos. Eva, baja. Eva, baja. Eva. Baja. Saludo, Gabri. Aquí estamos, la gran familia huertana. Los revoltosos y las revoltosas de la huerta. 202 días seguidos. Comando Murcia. Comando Murcia. Hola, Cecilio. Soy Pepi. 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 No habla. ¡Ey, mi Pepi! Aquí estamos, Pepi. Fuensanta. Saludos, Fuensanta. 202 noches seguidas, ¿eh? 202 noches seguidas. Ya se nos va a hacer de día aquí. Cada vez que comienza la protesta, el cielo está más clarito. Y aquí con la pasarela. ¡Qué asco! Campeones, dice Pepi. Esto, desde luego, campeones de la dignidad humana. Campeones de la dignidad humana, ¿eh? Aquí todas las noches, fijaos, aquí con esta monstruosa pasarela. Con esta monstruosa pasarela. Y recordamos que el día 7 viene gente de Cataluña, viene gente de Andalucía, gente de Madrid, gente de muchos sitios de España. De muchísimos lugares. Igual viene también gente de, vete a saber, de qué zonas, ¿eh? Porque esto es internacional, esta revuelta de la huerta es internacional. Si para la cena queréis traer algo, traerlo. Podéis contactar aquí también con la gente que se pone en la mesa en la droguería Dioni. Aquí cada noche, que bueno, que sirve como punto de referencia, ¿no? Pues para poder, que no traigamos más comida de lo que luego vayamos a hacer, ¿no? Pero sí que sería bonito, pues, traer comida propia de aquí. Yo a ver si me apunto a traer unos paparajotes. Pero otras personas pueden traer, a lo mejor, zarangollo, por ejemplo, ¿eh? Además que estamos en el día del entierro de la sardina, en plena fiesta de primavera. Es un bonito día para compartir nuestra gastronomía murciana. Y yo, si encuentro panayets, los traigo también. ¿Dónde están las cámaras de televisión? Faltan periodistas que informen de verdad. Pues eso es, pero es que incluso presumen de que sí informan, ¿eh?
Hay periodistas que presumen de que en Murcia se está informando. Es que es ya es, pero claro, ¿qué podemos esperar? ¿No? ¿Qué podemos esperar? Si yo lo comprendo, muchas personas trabajan en su empresa y no critican la empresa aunque tengan razón, ¿no? Claro, gente con dignidad que arriesgue su puesto laboral por decir algo que vaya en contra de la empresa, pues hay pocas. ¿Eh? Personas que prefieran la dignidad al dinerito. Pero mira, aquí hay mucha gente, ¿eh? Aquí mucha gente cada día viene a las vías y hay personas que trabajan incluso para la administración pública y les da igual, están aquí. ¿Que les hace alguna puñeta? Pues nada, pues seguirán luchando. Pero la gente no se rinde. La gente no se rinde. La gente no se rinde. Por más represión que haya, por más multas que pongan, 202 días seguidos. Aquí, fijaos esta monstruosidad de la pasarela. Yo sé que se ve poco, yo lo comprendo, sé que se ve poco. Pero se ve lo que vería la gente de aquí, ¿eh? Al subir la pasarela. La pasarela es todo eso de ahí, todo eso de ahí. Es un horror, exactamente, Marta. Saludos, Marta. Queremos foto de Marta, ¿eh? Foto de Marta con la camiseta, la banderola, pegatina, la chapa, cuando te llegue. ¿Eh? Queremos foto, Marta. Y también nos dijo Silvia, porque iban dos camisetas. ¿Qué otra era? ¿Puede ser para una hermana tuya? Confírmamelo. Se ve lo suficiente para ver el horror que es. Pues claro, es que imagínate, a las 5 de la tarde, que ya es oscuro. A las 5 de la tarde, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, llegas de trabajar, llegas de estudiar, de pasear al perro. Bueno, pasear al perro ya, pues tendrás que pasearlo a un lado o al otro del muro. Venga. Hasta luego, Andrés. Tu hermana Samantha. Pues hay una camiseta también para Samantha, ¿eh? No sé si eso quedó claro o no. Yo envié una chapa a Rosa de Mataró. Ah, mira, Eva. Mol B, Eva. Eva, baja. Ricardo, una cosa. ¿Tú hoy te apuntas ahí de nuevo a Quitapellejos o no? No. ¿No? Vale, nada. Está. Solamente por saberlo, porque... como cada noche van por ahí la gente, ya, digo, pues. Si quieres, vete tú y me avisas con 10 minutos de antelación. Si no es muy tarde, claro. No. Son las 10 y media. Hasta las 11 y media. Quiero decir que no te vayas a las 12, ¿vale? No vayas a las 12. Bueno, yo te aviso ahora por teléfono. Sí, eso. Venga. Avísame. Te aviso. Unos 10 minutos. Venga. Un poco menos. De acuerdo. Y, ¿vale? Venga, Ricardo. Aquí la gente que me está diciendo si me lleva a casa, ¿eh? A mi hermano y a mí. Y entonces, pues, aquí también los viaquingos están en un bar, Quitapellejos, también un bar que está solidarizado con la causa, y estar allí un ratico con ellos, ¿eh? Con los viaquingos. Aquí, como podéis ver, quedan todavía algunas personas. Tened en cuenta que las protestas comienzan a partir de las 8, a venir la gente aquí, más ahora que con el cambio este de hora, pues... con el cambio de hora, pues se hace más agradable, ¿no? La temperatura es algo mejor. Y huertanicos y huertanicas de bien vienen a defender su ciudad. A defender su ciudad. Porque no quieren muros. No quieren muros. No quieren muros. Y mirad, aquí tenemos a gente de la plataforma El Tren por fuera de Alcantarilla, que también tiene su lucha, ¿eh? Alcantarilla es una población aledaña aquí a Murcia, donde está partida por dos vías, es decir, está partida en tres pedazos, ¿eh? Y están luchando para que el tren pase por fuera de Alcantarilla. Allí el tren pasa
junto a las paredes de las viviendas, ¿eh? Sí, sí, junto a las paredes. Hay Periscope que lo muestran, ¿eh? Junto a la pared. Es decir, acaba el muro, tú imagínate que acaba una valla como esa que estáis viendo ahí, que tiene hormigón y luego una valla metálica, y llega un momento que acaba y está la pared de una casa. Es una alcantarilla. Entonces vamos a ver aquí, ahora que se encuentra, que nos comenten cómo está la situación en alcantarilla y qué tienen previsto. Josefo, Conchi, Isabel. Aquí os invado, ¿es demasiado o no? Mira, Jesús se apunta, ¿habéis visto? Estábamos hablando de comida. ¿Sí? Jesús, que sabe que el día 11 que vamos a hacer. Ya le habéis dicho a mi hermano de que hay fiesta por ahí, que hay algo. Buenas, Dani, hasta mañana. Vamos a ver, contadnos a la gente, que esto además cada día lo ve más personas, porque la gente se está quitando la vergüenza, un poquito de vergüenza, y no mucha, porque si no se quitan todas, se vuelven políticos de éxito, ¿eh? Y entonces se quitan un poquito y comparten, y comparten. Entonces, a ver, la plataforma, el tren por fuera de la alcantarilla, todos los miércoles a las 8 en Las Tejeras. Sí, a las 8 cada miércoles, quita, que me lío, que me llega el redoble. Los miércoles a las 8 nos juntamos, nos estamos juntando desde el mes de noviembre. Hemos retomado en noviembre, porque ya la plataforma estaba 4 años juntándose, aunque estaba un poco parada y tal. Entonces, en noviembre retomamos y estamos cada miércoles juntándonos. Un grupo de personas, un grupo de vecinos del barrio de Las Tejeras, pero también del resto del pueblo, y allí estamos, un poco haciendo resistencia, porque este proyecto que aquí ha levantado este monumento a los hierros, pues va para alcantarilla, arrasando exactamente igual que ha arrasado aquí, va a arrasar en alcantarilla, o incluso peor, porque allí lo que nos espera en el barrio de Las Tejeras es un muro de hormigón, yo le digo un ataúd de hormigón gigante, porque dentro pasará pues el AVE seguro, y no sabemos si el corredor mediterráneo mercancía, pero sabemos que nos vamos a tragar el AVE. También suponemos que si aquí se lo están tragando en superficie, y esto es la capital de la región, en alcantarilla nos lo vamos a tragar en superficie. Y ese es el miedo, que no es ninguna certeza, pero es una certidumbre casi. Isa, el próximo, ¿qué día es? Miércoles 4, ¿hay un evento? No, el evento es el miércoles 11, después de la fiesta del bando y de las fiestas de primavera. El miércoles 11 hay la concentración, es una concentración musical. Se lo vamos a decir con música, se lo vamos a decir cantando, que el tren por fuera. En alcantarilla los vecinos queremos el tren por fuera, por sentido común, porque no cabe ni tiene lógica que en alcantarilla, uno de los municipios más pequeños de España, hayan dos vías ferroviarias que lo atraviesan y lo dividen. Los vecinos y las vecinas nos hemos acostumbrado a que tú en tu recorrido diario cuentas con el tiempo que tienes que esperar en algún paso a nivel. Nos hemos acostumbrado en que el paso que pasa por debajo de la vía de Madrid, pues cuando llueve está inundado, se inunda y también se corta. Es decir, que hay días que para cruzar alcantarilla tienes que salirte de alcantarilla. Todo esto porque ahora mismo, hasta ahora, está imperando pues otra cosa que no es el sentido común. Lo que la plataforma pide y los vecinos quieren desde hace 30 años es que las vías salgan fuera, simplemente. ¿Y falta implicación del pueblo, de la gente del pueblo de Alcantarilla, o la implicación va en aumento? La implicación de momento está, no va en aumento, pero está, tampoco va en descenso. Falta implicación. Ahora mismo la gente de Alcantarilla no ha visto, como hemos visto aquí, pues las máquinas y el muro en nuestra puerta. Eso no se ha visto en alcantarilla, se verá, de momento no se ha visto. Entonces hay la gente, el ambiente general cuando se empieza a hablar en el mercado, en la calle, es que el tren tiene que salir, que ya es hora, que ya está bien, que tantas veces nos lo han prometido, tal, pero a la hora de movilizarse y de manifestarse es muy flojita la manifestación. A ver, flojita comparándola con esta, evidentemente. Allí también la gente ya se ha acostumbrado, ya forma parte del paisaje urbanístico normalizado, el que el tren pase por la propia fachada de las viviendas. Es que yo cada vez que lo recuerdo me entran náuseas. Y cada vez que voy para allá no puedo dejar de verlo para decir,
aunque me entren náuseas, pero esto es verdad, o es una, o es que tengo mala memoria, y es que es así, ¿no? Pero claro, comprendo que quien viva allí ya lo tiene normalizado y está acostumbrado a, acostumbrada a vivir así, ¿no? O sea, a malvivir. Sí, la gente se ha acostumbrado a lo que te decía, que cuando uno va a trabajar, pues tiene que contar por la hora que sale, la hora de los trenes, si le va a pillar el paso a nivel cerrado, si no, todo eso es normal. Cualquier, prácticamente cualquier estudiante de Alcantarilla cruza una vía cada día para llegar, sobre todo a los institutos, porque el Alcántara, el Instituto Alcántara, que son 1000 alumnos lo que tiene, está al otro lado, está en el barrio de Las Tejeras, y tienes que cruzar, o sea, tienes que cruzar sí o sí para allá, y lo cruzan cada día, el paso a nivel por encima, y a veces con las barreras bajadas, 1000 alumnos. El Colegio de Las Tejeras, un tanto de lo mismo, está al otro lado de la vía, en el barrio de Las Tejeras, y las madres y los críos que quieren llegar allí tienen que cruzar una vía. A veces los pasos están mejor habilitados, pero otras veces los pasos no están nada habilitados, con lo cual hay que dar vueltas y vueltas para llegar a esos sitios. Entonces nos hemos acostumbrado a algo malo. Queremos recuperar la conciencia de la calidad de vida y de la participación, de la implicación de la gente en la resolución de sus propios conflictos y de conciudadanos. Y ahí es donde queremos ir a parar, a aplicar el sentido común, puesto que esto no es nuevo. Hace ya mucho tiempo hay gente que cuando se compró allí los duples o incluso en la calle Mayor les enseñaron unos planos preciosos de una alameda, de un auditorio, y ahora lo que tienen es un muro y la vía del tren que le agrieta las casas. Es decir, que lo que estamos pidiendo no es otra cosa que no nos hayan prometido antes. Y un paso subterráneo que tú ya también lo tienes normalizado y no lo recuerdas, pero es que yo pasé muy mal rato, Yo, hasta mañana, Mari Carmen, Fernando. Yo pasé muy mal rato intentando grabar aquello. Habrá que rescatar el Periscope y poner el enlace. A ver, lo hice para que se pudiera comprobar. Aquello era imposible de atravesar hacia el otro lado. Creo que un lado o no estaba acabado o estaba lleno de arbustos, escombros. No está acabado, el paso subterráneo no está acabado. No creo que lo vayan a acabar porque eso ahora mismo es un vertedero de escombros y de basura. Entonces, pues efectivamente lo que vimos que está en el periscope estaba inundado con agua podrida, con insectos, con además con la valla de la obra, que la quitamos para pasar, si te acuerdas, quitamos la valla de la obra para pasar, o sea que ese es el paso subterráneo. Y luego, si te acuerdas, el otro paso que la gente ha hecho ha sido el agujero en la valla para atravesar la vía. A la altura de así, los chavales jóvenes han hecho el agujero y cruzan la vía a lo torero. Ahora, si te acuerdas de aquellas vallas que iban a poner, que las pusieron después, pues las han quitado ya, las han tirado la gente. Porque quedaba al colegio. Las quedaba al colegio, sí. Esa valla que se puso para proteger, que la gente no cruzara a lo valiente por ese lado de la vía, porque además lo que cruzaban por ese lado de la vía eran madres con niños, hermanos con niños, para ir al cole, que cruzaban la vía por encima. Pues claro, al ponerle las vallas, la gente tenía que dar unas vueltas. Es que el rodeo que se tenía que dar era muy importante. Luego, los pasos de los niños no es lo mismo que el paso de un adulto. Luego, el adulto también lleva al niño o la niña al colegio, pero muchas veces tiene prisa porque o ha dejado a algún familiar en casa solo, o tiene que ir a trabajar, o tiene que hacer cosas. Entonces, dar ese rodeo para llegar al paso a nivel. Porque el paso era directo al colegio, directo, y tenías que alejarte para volver al mismo punto. Es que eso era una cosa salvaje. Claro, es lógico que la gente, como el agua, busque su hueco para seguir adelante. Sí, sí, sí. Es que cuando uno pasaba un día o una semana, puedes dar rodea, puedes coger el coche, puedes otra cosa, pero si es todos los días, un par de veces, te tienes que buscar la vida. O sea, lo que no puedes hacer es condicionar la vida de 400 o 500 familias que van a ese colegio porque tú hayas decidido, primero, decidiste ya hace tiempo el tren por el centro, por la valla del colegio, y ahora decides cerrar el único paso, que es verdad que es un peligro, si eso no lo discute nadie, pero también es un peligro cruzar una calle sin que no esté el semáforo, en fin, que corremos muchos peligros. Lo que tú no puedes condicionar es la vida de tanta gente cerrando pasos y no abriendo alternativas, que el problema de esa valla fue, se cerró el paso, pero no hubo alternativa cercana, factible, viable, nunca mejor dicho, y ahí fue el problema, pues al final las vallas han acabado. Todas estas fotos están
en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, El Tren Fuera de Alcantarilla, se llaman las dos cosas, o sea que ahí están todas las fotos. Isa, y una cosa, aquí ya la gente se ha acostumbrado, pero sigue denunciándolo, ¿eh? No tanto. El paso de mercancías peligrosas, de combustibles, frente al instituto. En aquel caso, el corredor de Mediterráneo, que tendría una longitud probablemente de hasta 750 metros y que transportará entre otro tipo de mercancías también, mercancías peligrosas, ¿pasará también por esas vías que yo vi que estaban junto a ese colegio o no? Ahora mismo con el proyecto que hay, sí. Nosotros el proyecto que vimos, que me parece que es del año 2012, se contemplan tres vías que son para el AVE, el corredor, y no sabemos si la tercera vía sería pues el tren convencional, porque los anchos son distintos, el ancho de la vía. Entonces, ahora mismo yo creo que está contemplado las tres vías. ¿Qué pasa? Pues que hay otros proyectos encima de la mesa, se habla del bypass, del tema de Beniel, para las mercancías, y ahí entran muchos agentes a funcionar, que no se sabe exactamente si el corredor mediterráneo va a atravesar el barrio de Las Tejeras. Pero ahora mismo, conforme está el proyecto, lo único que hay en papel, que es el proyecto que está fomentando Íñigo de la Serna, el corredor va por allí. Otra cosa es las gestiones que se puedan hacer, de aquí a que encuentren el dinero de llevar allí el tren, el AVE y todo lo demás, porque en el momento se hagan la foto aquí, tampoco sabemos si se van a relajar más o menos. Ellos están hablando de que a mediados de este año de 2018 eso ya estaba todo licitado, ese tramo de Nonduerma Sangonera, eso estaría licitado y iba para adelante. Ya lo que sea realidad, los retrasos y tal, eso no lo sabemos, pero ahora mismo nosotros contamos con que el corredor mediterráneo nos lo tragamos por la misma vía, y el problema es que si el AVE llega en superficie, el corredor mediterráneo va a llegar en superficie, y eso es un peligro impresionante. Que por eso Íñigo de la Serna hablaba, cuando vino a Alcantarilla hace unos meses, que estuvimos a visitarlo, a darle la bienvenida, pues cuando vino hace unos meses él hablaba, o el alcalde decía que había conseguido que la parte que va en trinchera cubierta, alargarla 700 metros más, desde el colegio Jacinto Benavente en dirección Murcia. Pero vamos, eso no es nada del otro mundo, eso no... No, a nosotros no nos da garantías de nada, no nos da garantías de nada. Ahora hay un proyecto del Partido Socialista que está presentando, estamos esperando que nos lo presente en Alcantarilla, la plataforma ya lo hemos visto, parece interesante, pero si le hacen caso, si no... ¿El AMPA del Colegio de Las Tejeras se moviliza? Porque yo tengo un hijo, una hija en ese colegio y no sé... Me encadeno las vías, yo qué sé, en serio, que yo cuando voy allí, que me comprendan, yo digo esta frase desde la indignación, ¿eh? No sé lo que haría, me refiero que desde la indignación. A ver, que sea bien sonante, es lo único, ¿eh? Puede decirlo, pero que sea bien sonante. Sí, no, sin palabrota, a ver, dime. Pues aquí lo voy a decir. Sí, pero no, pero dilo. ¿Es que sabes qué pasa? Tranquilamente. No, es que sabes qué pasa. ¿Qué cuando? Voy a decir. Dime. Muerte a los políticos. Madre mía, eso no. Fuera la corrupción. Eso sí. Fuera la policía. Y fuera la desfachatez, la hipocresía y la vulgaridad que hay en esta puta sociedad. Eso sí. Pero lo primero. Sucia suciedad. Y perdonen por la palabra de puta suciedad. Venga. ¿Comprendemos? Muchas gracias. Nada, ahí está, Madre mía. Comprendemos la indignación de aquí del vecino. Bueno, muertos políticos no, Pues yo entiendo que lo dice desde el punto de vista de la indignación, desde el punto de vista de la indignación. Y vete a saber tú lo que dirán los políticos. Hasta luego, Joaquín. A saber también lo que dirán los políticos. Claro, dirán lo mismo de nosotros. Aquí, mira, aquí la gente, pues mira, muestra de alguna manera también cierta valentía al decir barbaridades. ¿Qué yo digo? Pero bueno, luego lo que ha querido expresar, lo ha expresado bien claro. Y esto es la cámara del pueblo, el micrófono del pueblo, y aquí cada cual que diga... Los micrófonos del pueblo luego te meten una multa del pueblo que la paga el pueblo también. Entonces a veces ya. No se sabe. Bueno, pero por eso aquí esto está emitido en directo, está emitido en directo. Yo lo que puedo decir es que se hable con respeto, que se puede decir perfectamente... Al político sinvergüenza se le puede llamar sinvergüenza perfectamente, igual que al honesto se le puede llamar honesto, eso no es problema. Y,
Y pero bueno, oye, cada persona también puede sacar su indignación de la manera que... Por supuesto, hay que sacarla. Que considere. Que luego se da pie, de alguna manera, a que algún hater, algún palmero, escoja el texto, o sea, la intervención concreta y haga un vídeo. Pues mira, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Es decir, quien quiera hacer el mal lo va a hacer de una manera o de otra, ¿no? Pero aquí la protesta siempre pacífica, la indignación, cada cual la saca a cada uno como puede. Incluso yo creo que aquí el vecino, para todo lo que voy a haber dicho, ¿no? Porque que se nota bastante indignado, porque son, claro, si cruza bastante esto cada día, es que estas vías, indigna. Es lo que decíamos antes, si te las tienes que cruzar un día, por ejemplo, yo vengo de Alcantarilla, pues las tengo que cruzar un día, bueno, pues las paso, me busco la vida, aparco por aquí, aparco por ahí, pero la gente que vive aquí, que tiene que cruzar cada día varias veces por aquí, y que vive aquí y que está viendo cómo los vecinos no van a poder ya, bueno, ya no pueden meter ni sacar el coche porque le han dejado la valla a 60 centímetros de la puerta, que al otro le insultan y le dicen, si usted no puede pasar de frente, pase usted de lado. Y eso, un atropello detrás de otro, les da igual que hablen a nivel personal como que hablen a nivel colectivo de vecinos, que sea representante de algo, les da igual todo. O sea, llega un momento en que la indignación tiene que salir. O sea, la forma verbal, que a mí no me parece correcta, porque en el momento que uno utiliza un insulto, el otro cierra las orejas y ya no te escucha, pero la forma verbal es la menos agresiva. Evidentemente, la indignación tiene que salir, y es bueno que salga, porque es preferible que uno se desahogue verbalmente que no que se desahogue a nivel de otra violencia contra las personas o contra las cosas, ¿no? Pero que la indignación está, que eso fíjate, no porque cantemos más, estamos menos indignados, al contrario. Fíjate que son 202 días seguidos y quienes criminalizan esto, es decir, no habrá habido días suficientes como para que todo esto, yo qué sé, haya habido, o sea, se haya acabado, ¿no? Que no haya pasarela ni haya nada. Es decir, si hubiera habido violencia, es que yo creo que ni habría paso a nivel ya. Es decir, la gente, o sea, no habría ni vías, la gente se habría llevado las vías a su casa como se llevaron las piedras del muro de Berlín, ¿sabes? Es decir, y aquí sigue los trenes pasando con tranquilidad, incluso hasta construyendo una pasarela de la muerte, porque eso es una muerte futura, ¿eh? Entonces, por más que lo criminalicen, claro, es muy fácil para un político llamar a un medio, contar su porquería, el medio no lo cuestiona, lo publica, la gente confía en el medio, lo da por verdadero, la gente no puede contrastar todas las noticias, y entonces el medio utiliza ese abuso de la confianza, abusa de la confianza. A mí me parece curioso que hay personas que me dicen, es que abusan demasiado. Y digo, no, perdona, es que abusar ya es mucho. No sé, es que ya, pero fíjate, estamos ya tan acostumbrados al abuso que se dice, se abusa demasiado, que no, es que no puedes abusar una sola vez, ¿sabes? Entonces, sí, pero tú escucha a partir de ahora. Presta atención, lo hemos normalizado, la frase, se abusa demasiado. No. Como que toleramos un cierto punto de abuso. Estamos nuestro índice de tolerancia al abuso va subiendo. Entonces, ahora ya nos roban, no los encarcelan, no hacen esto, nos insultan. Entonces, es como que va subiendo nuestra tolerancia al abuso. Pero realmente, el primero que presentó este proyecto ya estaba abusando del pueblo de Murcia. Estaba abusando de aquella generación, y está abusando de esta y de las que van a venir después. Es decir, si contáramos las personas de las que ha abusado esa persona, jolín. ¿Cuántas personas habrán sufrido muchísimo estrés y ansiedad en esta lucha durante estos años y ya no viven? Efectivamente. Y ya no viven ni siquiera para poder comprobar que el pueblo de Murcia se les unió. Efectivamente, bueno, uno de los representantes de la lucha de las vías, Pepe Tornel, que murió hace unos años, pues ha estado desde el inicio de la lucha aquí aguantando todos los martes contra viento y marea, muchas cosas, igual que efectivamente Pepe, porque se le conoce, pero cuantísima gente habrá estado luchando. Cuantísimos vecinos también. Cuántos vecinos y cuánta gente, bueno, pues y la gente que muere en las vías, porque eso en todos los sitios que hoy día pasan, pues gente que se ha dejado la vida en las vías. Y porque las vías simplemente están dentro de su vida. Cuando la vía forma parte de tu vida, pues te tienes que acostumbrar a los riesgos, cosa que los habitantes del centro de Murcia no tienen por qué acostumbrarse a estos riesgos.
Entonces, unos habitantes nos tenemos que acostumbrar a los riesgos y otros habitantes no se tienen nunca que acostumbrar a ciertos riesgos. Entonces, la persona, vuelvo a lo mismo, la persona que ideó un proyecto donde hay 250.000 personas que se tienen que acostumbrar al riesgo, ha abusado de mucha gente. Ha abusado de mucha gente, ha engañado a mucha gente, ha estafado a mucha gente. Y esa persona, yo no me sé su nombre, pero lo tiene seguro. O sea, la persona que diseñó este proyecto, esa persona tiene nombre y apellido. Pero incluso, además de eso, ya no es solamente una persona. Es decir, estos hierros tiene, no voy a nombrar la empresa, que luego le cambiaron el cartelito para poner Aldesa, pero eso tiene una empresa. Empresa que... Y asturiana o cántabra, por ahí va la empresa, si recuerdo bien. Es el nombre, pero no lo voy a decir. Pero esa empresa podía haber dicho, mira, yo objeto en conciencia y esta pasarela para mí será un dineral, será muy rentable, pero yo no quiero dinero manchado de sangre. Lo podía haber dicho la empresa. No lo dijo. Quiso el dinero manchado de sangre. Pero esto pasa con todo. Muchas veces, yo que he estado también en muchos desahucios, muchas veces nos planteábamos dónde estaba la ética de la persona que le vendió esa hipoteca a este vecino, a esta vecina. Cuando sabemos, y los que hemos visto cláusulas hipotecarias abusivas, jolín, es que eso, tío, eso canta, pero ¿cómo canta? Entonces, la ética de ese vecino que trabaja en la sucursal al lado de tu casa y te está vendiendo una estafa, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Todo lo justifica una nómina? Yo me muevo también en un sector que muchas veces o hace esto o sí, te va. ¿Todo se justifica por una nómina? A mí también me parece curioso que parece que la gente solo come. Y te explico eso lo que es. Muchas personas cuando le digo yo que a veces tiene que decir que no en un trabajo o a un cliente o lo que sea, dice, ya, pero es que yo también tengo que comer. O sea, parece como, digamos, tú puedes decir que no y seguro que te queda dinero para comer, seguro. Y si no, a veces en la vida, pues también a lo mejor hay que aprender a pasar un poco de hambre a veces. Sí, yo estoy convencida. No es tan malo. Claro, es que, vamos a ver, nosotros cuando llegamos a un nivel de vida determinado queremos mantenerlo, es lo normal y es lo lógico. Nadie queremos estar peor de lo que estuvieron nuestros padres, nadie queremos... Pero aprender a pasar un poco de hambre no es tan malo. Y cuando digo pasar un poco de hambre, me refiero... Es priorizar, sí, pero me refiero al hecho de que la gente, cuando se dice hambre, mucha gente no sabe realmente lo que es. Una persona, cuando entra en un estado de miseria, hay una escala ahí, hay muchísimos peldaños, más peldaños que tiene la pasarela, más peldaños. Hambre, cuando digo pasar un poco de hambre, a lo mejor digo que no hagas tres comidas todos los días. Eso me refiero a un poquito de hambre. O a que no vayas al supermercado y compres lo que está junto a la caja por capricho, porque en ese momento tienes hambre. A ese hambre me refiero yo. A ese hambre me refiero. Al hambre que espera hartar, que eso no es hambre, como dicen los... A eso me refiero, ¿no? Entonces, muchas veces, el estar tan acomodado, tan acomodada en una situación, no queremos perder esos privilegios. Y pensamos que ya va a ser pasar del todo a la nada. Porque hemos despreciado sin darnos cuenta lo que son los privilegios éticos. Es decir, yo tengo a gala el no haber abusado nunca. Por ejemplo, ahora eso se llama como comercio justo, ¿no? El comercio que se puede garantizar que está hecho sin sangre, sin trabajo infantil, sin materia, o sea, con materia ecológica, cuando debería de ser normal el comercio justo, ¿no? Deberíamos de tener un grado de comercio justo mucho más alto, pero ya nos hemos acostumbrado a los transgénicos, a la explotación en las fábricas de lechugas ahí en toda Murcia, a mujeres que no pueden parar para beber agua envasando lechugas, envasando no sé qué, o sea, nos hemos acostumbrado ya a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el poder disfrutar de los privilegios y el poder no tener hambre de privilegios sería lo que realmente nos haría felices. Porque podemos pasar sin la empanadilla, como tú dices, que está al lado de la caja, pero sin una ética correcta no se puede sobrevivir para ser feliz. No es cierto que uno pueda ser feliz siendo un hijo de la gran... No es cierto. Uno es feliz cuando a su alrededor... la gente se encuentra bien, la gente que te importa se encuentra bien contigo. Bueno, a lo mejor las buenas personas son felices así y las malas son felices de otra manera. Y la felicidad está sobrevalorada.
el que sobrevalore la felicidad es porque no la ha tenido plenamente. Es decir, la felicidad es un estado que tiene que permanecer en el tiempo, no es la felicidad del día de tu primera comunión o el día de tu boda. La felicidad normal y la felicidad a la que aspiramos es un estado que tiene que permanecer en el tiempo, y eso no son picos de felicidad. Tú no puedes vivir todos los días, ¡wow! Te refieres al bienestar, ¿no? A un bienestar social, a un bienestar común, y que ese bienestar social, ese bienestar común, no nos lo da ni una pasarela, ni un muro, ni un tren de mercancía. Ni cobrar más dinero por avasallar a tus vecinos. Y aquí Conchi se lo pasa pipa con mi hermano, ¿eh? ¿Qué te están haciendo? A ver, explícame tú, Jesúsico, ¿qué hace Conchi? ¿Qué hace? ¿Ves, hijo? ¿Qué hace Conchi? Me regreso a la cámara, claro. ¿Eh? ¿Dónde vamos a ir el día 11, Jesús? A las vías. Ah, ¿has visto? Jesús a las vías. Jesús ya lo has visto, que todos los días... ¿Dónde lo vemos todos los días? Mi vida. En las vías. En las vías, todos los días. En la alcantarilla. Aquí es Cantarillo también, es Jesúsico, va muy a Cantarillo también, ¿eh? Y Bocatas. Y Bocadillo. Madre mía, lo que le están diciendo a mi hermano para convencerlo, ¿eh? Pero bueno, a él se le convence. Es reivindicativo y además le gusta la juerga, así que... ¿Sí? ¿A Cantarilla, Jesúsico? Sí. Bueno. Bueno, pues... Me habías preguntado por el AMPA del Colegio de las Tejeras. Te lo he preguntado por el AMPA del Colegio de las Tejeras. Bueno, estamos esperando la respuesta. Hemos acabado hablando de la felicidad. A lo mejor tiene algo que ver. Estamos esperando las respuestas de las AMPAs de los colegios más implicados, que son el Alcántara, 1.000 estudiantes, más profesores, etcétera, etcétera. Estamos esperando la respuesta del Colegio de las Tejeras, la respuesta del Colegio Jacinto Benavente, que también le pasa el tren por la valla, y estamos esperando la respuesta del Jara Carrillo, que también es un colegio muy cercano. Todas esas respuestas se están esperando. Es cierto que en Alcantarilla no nos hemos visto libres de lo de la politización de la plataforma. Allí también hay seres malignos que invaden nuestras mentes, según algunos. Sí, entonces... aquí el que protesta ya está manipulado por alguien, ¿no? Es una manera de decir, si protestas es que eres mala gente, pero eso también nos pasa a nosotros cuando estamos en un supermercado, ¿eh? Que alguien protesta en la caja porque le han cobrado de más, y ya los que estamos en la fila ya pensando, me ha tocado el follonero, me ha tocado no sé qué, cuidado, que hablamos de los políticos, pero nosotros tenemos que hacer autocrítica. Bueno, aquí la gente se quiere marchar, ¿eh? Se quiere marchar, parece, a lo mejor, no lo sé. No sé si con esto te refieres a los recortes en educación, a los recortes en sanidad. ¿Qué me dice? ¿Eh? ¿Qué le estáis enseñando a mi hermano? A ver. ¿Qué queremos? Cené. Claro, es que como a él aquí le damos bocadillo, viene. Claro, es muy claro. Bueno, pues nos vamos a marchar. Mañana 203. Mañana 203. Pregúntale a Ascensión cómo está. ¿A quién? Ascensión, sí. Hola, Cecilio. Ah, ¿qué le... ¿Cómo está? Ah, Carmen, me dice que te pregunte. Pues está apoyada en este momento en una columna en la calle Pío 12, en plena plaza del soterramiento, en el día 202, ducentésimo segundo día de protesta seguida. 7 días sin venir, Cecilio. Llevamos 7 días. Sin venir. Te has metido en charcos, ¿no? Has cruzado el charco. He cruzado el charco. Y me he quedado muerta de las infraestructuras que hay por ahí, por el mundo, y esta cosa que nos quieren poner. Ya me pareció a mí ver algo por ahí de una fotico en Nueva York. A ver, coméntala aquí a la gente. Bueno, pues hemos estado... ¿Nueva York contra Murcia? Veamos, ¿eh? Bueno, una cosa que nos ha llamado mucho... Peperos, Nueva York contra Murcia. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es el High Line. High Line es una antigua línea donde pasaba el tren, que ya no se usa hace muchísimos años, y la han reconvertido en un paseo. Es un paseo que recorre parte de la ciudad. Han plantado árboles, hay zonas que la han hecho como miradores para ver la ciudad. Y nos ha parecido, a Pablo y a mí, que súper injusto que 7 kilómetros, 8 kilómetros de soterramiento no se puedan hacer cuando hay capacidad suficiente para hacerlo, porque hay en otros países, no va a haber aquí. Entonces, unas vías del tren, ellos, por ejemplo, la han reconstruido para un paseo. Nos ha parecido una idea muy original de una cosa que ya no se usa, pero aquí
Quiero decir, la idea que vengo yo es que si tú piensas en la construcción de una ciudad, piensas en hacer las cosas bien. Y aquí en Murcia no se está pensando bien. Se están pensando en intereses... ¿Pero me está hablando de Nueva York o me está hablando de, de Venezuela, o países de estos donde la gente tiene una fobia tremenda? Y mira que ahora como en todas partes, gente buena y gente mala. Me está hablando de un país, Estados Unidos. Sí. Hemos estado en Manhattan, en la isla de Manhattan. Tiene sus partes, son 5 condados. En uno de ellos está esta línea de tren olvidada y reconvertida a paseo con miradores. Y claro, al ver todas esas infraestructuras, esos puentes, esas avenidas, esa planificación de la ciudad, que te puede gustar más o te puede gustar menos. Quiero decir, esto va en cuestión de gusto. Yo estoy hablando de las posibilidades que te ofrece una ciudad para moverte en ella. Te ofrece el metro, te ofrece autobuses, te ofrece taxis, te ofrece cantidad de cosas. Y aquí nos cuentan la historia del nivel freático, nos cuentan miles de historias. ¿Y qué nivel freático no habrá allí que está rodeado de agua Manhattan? Y hay un tren que lleva a todos sitios, o sea, un metro. Hay tren también. Y hay una infraestructura que habrán costado mucho dinero, pero han sido diseñadas pensando a lo grande. Mira, yo aquí te voy a decir dos cosas. Una, por pepero, que es un término que no me gusta emplear, me refiero a los corruptos del PP, ¿eh? A los votantes, por supuesto que no. Esa una. El corrupto es corrupto, ¿eh? Una. Y segundo, el problema de tomar otras ciudades como referencia es que también hay injusticias en otras ciudades y nos pueden servir como referencia también, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que tomar como referencia es lo justo que hacen otras ciudades para imitarlo, ¿cierto? Que por qué, o sea, en la planificación ves, cuando vas viajando, ves que en la planificación de otras ciudades se ha pensado en cómo moverse por la ciudad, cómo hacer la vida al ciudadano más cómoda, los desplazamientos, y en otras ciudades no se ha pensado en eso, se ha pensado en intereses personales. Todos sabemos que la estación no va en la zona norte porque en su momento hubo intereses personales. Que esto podía haber sido nuestro High Line. Quiero decir, ¿qué pasa? Pues que ves que determinadas organizaciones no funcionan. Y aquí, personalmente en Murcia, durante muchos años han primado intereses particulares sobre el bien de la ciudad, sobre el bien de que los ciudadanos nos podamos mover libremente de un lado a otro de la ciudad, teniendo una cicatriz que cruza, que son las vías del tren. Pues tú has podido ver otras realidades, que cuando nos dicen aquí que la gente está en contra del progreso, no. Lo que está en contra de que el corrupto progrese. Exactamente. Progrese el corrupto, ¿eh? Que el corrupto siga progresando en sus corruptelas. Contra ese progreso. Sí, pero contra el progreso de la ciudad, por supuesto que no. Aparte que esto no es progreso. O sea, quiero decir, esto no es progreso. No, esto... No, esto es retroceso y... Y he tenido, para subir al High Line, tuve que subir unas escaleras, pero esas escaleras es para acceder al mirador. No son escaleras que las necesitas para hacer parte de tu vida. Porque esas vías del tren iban por arriba de la ciudad, no iban por abajo. Por abajo iban coches y por abajo el metro. Metro, carretera, tren. O sea, es que es pensar a lo grande. Entiendo que son dos ciudades diferentes, pero entiendo que se pueden hacer cosas a escala. Y que es una mala planificación de personas que se le están cobrando un dinero de un fondo público y que deben de responder ante los ciudadanos, que somos los que le votamos. Y pienso que lo están haciendo mal. Pues tú has visto que otra ciudad es posible. Sí, es posible, por supuesto. Pero con otra gente, no con la gente que está aquí. No, bueno. Los políticos corruptos. Esta es la muestra. Que no miran por el ciudadano, miran por intereses privados. No sabemos cuáles, los suponemos, pero... Y sobre todo en la movilidad en la ciudad, el transporte. Y, para ejemplo, también estaría Boston, que Boston tiene una estructura subterránea impresionante, que eso sería Boston, que también tiene el problema del agua.
porque aquí se nos vende mucho de que el nivel freático, que si la tal, se nos vende mucho todas esas cosas. Se puede hacer perfectamente. Nada más que son 8 kilómetros, no es un disparate de... No son, hay kilómetros y kilómetros de metro por debajo de Manhattan. Hay carreteras a nivel, más luego hay carreteras por encima del nivel. Hay 3 niveles. Bueno, y ya nos vemos todos los días. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están haciendo ahí, Jesús? Bueno, aquí tenemos a la gente del tren por fuera de Alcantarilla. Aquí haciendo que mi hermano... A ver. Un regalo para ti, Jesús. Yeah. Un besito. Mira, Jesús, hoy que te deja el gorro y hace fresquico. Ahí, míralo. Nuestro neoyorquino. Bueno, esto en Murcia, 212º día seguido de protestas. 212º día seguido de protestas. Cecilio. ¿Qué? ¡Ale! Del puente de Brooklyn. Unos calcetines. Ya se nota que... Se nota que llevo calcetines un poco... ¡Hombre! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! Chulísimos, ¿eh? Chulísimos. Sí, sí, de los que suelo llevar yo muchas veces. Es que es por eso, ya lo saben, ya. Ya hay ya por costumbre fotografiar mis calcetines. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí mañana. 203 días seguidos de protesta. Vamos a sacar aquí a la gente de Alcantarilla. A ver, vamos a despedirnos con vosotros. Venga, poneos ahí y con vuestra imagen. Ahí, venga. Aquí, con la plataforma. Bueno, mi hermano también está en la plataforma del tren por fuera de Alcantarilla. ¿Por qué no? Mi hermano también quiere el tren por fuera de Alcantarilla. Oye, gente, mañana más, ¿eh? Murcia no se parte y Alcantarilla se tiene que compartir también, ¿eh? Alcantarilla se tiene que compartir. Así que... Perdona. Dime. ¿Puedo...? ¿Quieres comentar algo? Sí. Sí, sí, comenta, sí. ¿Puedo? Sin insulto, eso sí, ¿eh? Que luego viene... No. Madre mía. Quiero decir solo... Venga. Vengo de Moratalla... Venga. Agarra tu micrófono. Venga. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Venga, Alfonso. Me llamo Alfonso y quiero decir solo una cosa. Vengo desde Moratalla y en Moratalla ya se sabe la vergüenza que está pasando en Santiago el Mayor. Lo van a pagar caro, lo van a pagar caro. Tarde o temprano lo van a pagar caro. Lo van a pagar caro en las urnas, te refieres, que se van a quedar en nada, ¿no? En general. Esto no les puede salir gratis a nadie. La impunidad se les va a acabar, ¿no? Por supuesto. Les va a salir muy, muy caro. En Moratalla, yo soy de Moratalla, ya se sabe la vergüenza que está pasando en Santiago el Mayor. Tan solo quería decir eso. Muy bien, que esto no es algo que simplemente suceda aquí, que esté ahí, que la gente no lo sepa. No, no, la gente se solidariza y la gente dice, ojo, que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Por supuesto, pero esto es una cosa que le atañe no ya solo a una parte de la ciudad de Murcia, le atañe a toda Murcia y a la comarca del noroeste también. También, allí también se sabe, en Moratalla también se sabe la vergüenza que está pasando en Santiago el Mayor. Lo vais a pagar caro. Bueno, pues aquí queda tu testimonio, el micrófono de la gente. Se nos despide Isa, Conchi, José Francisco, Josefo, de la... Venga. A ti, no, siempre que quieras tienes aquí tu micrófono, de la plataforma del tren por fuera de Alcantarilla, y mi hermano se va con ellos. Bueno, hala, Jesús, ya nos veremos, Jesús, venga, venga. 200, ¿qué me dices? Sí, que se va. Gracias de cine por tu trabajo, me están diciendo por aquí. Ya veis. A ver, no lo parece, pero están protestando, no lo parece, pero es que ya son 202 días seguidos, 202 días seguidos de protesta. Venga, hasta luego, Conchi, Isa, Josefo. El tren por fuera de Alcantarilla. Estamos en
¿Qué? Venga. Sí. Se nos va. Y bueno, nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir porque aquí podíamos hacer un 24 horas, no sé cuántos días ya, porque cuántos días quedarán, ¿eh? Pero ya podemos haber hecho aquí un canal de 24 horas, porque las obras afectan cada día, todo el día, a toda la gente. Aquí, pues, sí que sería útil, ¿no?, hacer un 24 horas que vierais cuánta gente se agolpa en el paso nivel para cruzar la calle, cómo la humareda que se forman por los coches que están esperando a que suba la barrera y que eso afecta a la gente que está esperando, todo el ruido que deben soportar los vecinos de aquí y que, además de todas esas molestias que se llevan pidiendo años, décadas, que se acabe, ahora van y le ponen un muro. Nos vamos a despedir con uno de los carteles que está aquí y que resume muy bien lo que está pasando en este barrio, ¿vale? Nos vamos a despedir. La gente somos los medios. Yo creo que este cartel lo deja bien claro lo que está pasando, ¿eh? Yo creo que lo deja bien claro. Nos encierran en el barrio. Granada, 3 años sin tren, sin AVE, sin soterramiento y con pasarela que no quieren los vecinos. ¿Y tú? ¿Lo vas a consentir? ¿Lo vas a consentir? Murcia no se parte. Murcia no se parte. Noelia, Dani, Nuria, Loli, Antonio, Carmen, Ana, Floki, Mariano, José Antonio, Paco, Futsi, José Luis, Ripe y tantísima, tantísima gente que estáis ahora ahí en directo. Y sobre todo también tantísima gente que lo ve después gracias a que lo estáis difundiendo, gracias a que tú lo difundes. Haces un RT, haces un tuit propio. Lo más bonito es cuando sobre todo haces un tuit propio o un mensaje en Facebook propio, porque ahí das un poquito de ti también, ¿no? Das un poquito de ti. Y es muy bonito compartir eso con toda la gente que está aquí luchando. Y que luego la gente que está aquí pueda leer lo que tú, que estás allí, sientes. Y cómo empatizas y cómo te solidarizas. Y cuando me dicen, si yo ya lo he compartido, yo os digo, cualquier marca conocida, Coca-Cola, Danone, la que tú quieras, no se anuncian una y otra vez en diferentes canales y en una misma serie o película una y otra vez en cada pausa publicitaria. ¿Y esa gente necesita publicidad? Pues imagínate si la necesitan. ¿Qué son marcas conocidas mundialmente? ¿Cuánta publicidad necesitará esta causa, esta lucha social? Entonces, que no te dé apuro, que no te dé vergüenza, quítate un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza y comparte a diferentes horas del día, comparte tu mensaje, utiliza imágenes, Periscope, y nos vemos aquí todos los días, nos vemos en las vías. Una abrazada a tothom, un abrazo a toda la gente, fins demà, hasta mañana. Murcia no se parte, comparte.